gracias a la denuncia de la ciudadanía y tras un ejercicio de verificación de Migración Colombia y en cooperación con el Servicio de Seguridad Diplomática de los Estados Unidos, efectivamente se dio con el paradero de este ciudadano norteamericano, uno de los más buscados por la policía de Massachusetts por múltiples abusos contra menores, violación de menores. Esta persona se hacía pasar como ciudadano ecuatoriano, vivía en la ciudad de Jamundí y se había borrado prácticamente la mayoría de las huellas con el fin de no ser identificado. Migración Colombia logró su plena identificación y esta persona fue expulsada del territorio colombiano y fue puesta a disposición de las autoridades de los Estados Unidos.